Hola, muy buenas, señora, ¿qué tal encontráis? Espero que encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. El que peor se encuentra en este universo en estos momentos es Wilson, con esa vergüenza máxima, con ese deshonor, la inutilidad hecha videoconsola, mi PlayStation 5, payazo, que no sabe hacer absolutamente nada. Pero a una muestra más de la enorme crisis en la que se encuentra Sony, en la que se encuentra la división de PlayStation, en la que no tiene ni dinero para dar maletines. No tiene ni dinero para dar maletines. Le acaba de traicionar, de la peor manera posible, el medio de prensa que había sido su principal bastión. Todos los medios de prensa siempre se han rendido, se han... Bueno, vamos a emplear rendido, y no vamos a cambiar esa R por la V. Pero todos estaban a favor del amo. El principal portal era el de Reino Unido, que es donde se encuentra el corazón, el pulmón, todo de lo que es la prensa piperomasónica, y una página muy concreta, que es Kotaku. Muy por encima de Eurogamer, muy por encima de Digital Foundry, muy por encima de absolutamente todo. Kotaku es el que marca la línea editorial de lo que tiene que hacer la prensa mundial alrededor de Sony PlayStation. Pero sin venir a cuento, porque no ha ocurrido nada como para escribir un artículo que destruye a la PlayStation y ensalza por las nubes a la Series X. Este cambio radical de la noche a la mañana, no ha habido una anestesia de por medio, no ha habido nada. Simplemente de la noche a la mañana, catapum, voy a decir que la PlayStation 5 no merece la pena, que la Xbox Series X es la mejor. Voy a poner encima en el artículo todas las debilidades de la PlayStation 5, voy a poner todas las fortalezas de la Serie X, o sea, una traición pura y dura, en la que solo puedo entender que el grifo se haya cortado, que el maletín no haya llegado, o que no vaya a llegar en mucho tiempo. Más bien es como una especie de, no sé, un ataque de celos, es una especie de venganza, es lo que da la sensación en este artículo. Voy a leerlo todo y enseguida os voy a dar cuenta de que es muy llamativo. Como digo, Kotaku es el medio de prensa que más férreamente siempre se ha posicionado, siempre, a favor de Sony. Prácticamente las otras compañías no existían. Y si tiene que haber la mejor, esa siempre ha sido Sony. Bien, el artículo, el titular, reza de una manera muy simbólica y muy llamativa. Lo siento, PlayStation 5, Xbox Series X se ha convertido inesperadamente en mi consola preferida. Aquí ya nada más que con este titular estamos viendo que Kotaku se está posicionando como un fan de PlayStation y no de Xbox. Porque, en primer lugar, le pide perdón. Lo siento, PlayStation 5. ¿Por qué le tienes que pedir perdón? ¿Por qué tienes que pedir lo siento? ¿Será un medio neutral o un medio objetivo? No. Se está ya posicionando. Hay un prejuicio. Es un aficionado a Sony PlayStation. Y luego dice, se ha convertido inesperadamente. ¿Por qué inesperadamente? En mi consola preferida. ¿Por qué inesperadamente? Porque era un aficionado de Sony. Entonces ya tenemos, nada más que con el titular, claro que estamos hablando de un aficionado prácticamente de toda la vida de Sony. Prácticamente. Bien. Atención al artículo que despelleja por completo la PlayStation 5. Crisis total, porque si el principal bastión, el principal pulmón, te traiciona, ojo que tiene un problemón gordo. Dice así el artículo. Comencé esta nueva generación de consolas de juegos con la expectativa de que jugaría la mayoría de los juegos en la PlayStation 5. Dios sepa por qué tenía esa expectativa. Como jugué la mayoría de las cosas en la última generación, en la PlayStation 4. Pero casi 5 meses después, paso la mayor parte de mi tiempo en la Xbox Series X. Y ahora me siento mal, como si estuviese ignorando a mi PlayStation 5. Mayoría del tiempo Series X, ignorando a la PlayStation 5. Tuve la suerte de conseguir ambas consolas nuevas en el lanzamiento. No utilicé conexiones, enchufes especiales ni contactos de la industria para conseguirlos. Acabo de abrir muchas pestañas y comencé la búsqueda de consolas en el momento en el que se publicaron los pedidos anticipados. En ese momento obtuve principalmente la Xbox Series X porque sabía que me gustaría jugar con el Halo, ¿no? El Halo Infinite, y alguna otra exclusiva de Microsoft. Además, por primera vez en mi vida, había ahorrado dinero para comprar ambas consolas nuevas en el lanzamiento.
Entonces, ¿por qué no comprar ambos si tuviese la oportunidad? Después de que ambas máquinas llegaron en noviembre, jugué principalmente a la PlayStation 5. De salida, Kotaku, como no, prensa del amo, el principal es todo lo de Europa, es que es el corazón de Europa, es Reino Unido, es que lo es todo, lo es todo. Tengo Godfall y el Spider-Man Miles Morales. Y también la demo del Astro Playroom, ¿no? Descargué y jugué juegos de PlayStation 4 como GTA Online y Red Dead Online. Me lo pasé bien, pero en los últimos meses las cosas han cambiado. Así fue de salida. En diciembre, o sea, casi de manera inmediata, obtuve una tarjeta de expansión de almacenamiento de la Xbox Series X, la tarjetita de almacenamiento, lo que me dio un tera adicional de espacio de próxima generación, de siguiente generación. Esto es muy útil, ya que me permite descargar e instalar más títulos de próxima generación. Aquí ya está haciendo anuncio, está haciendo promoción por parte de la serie X, está haciendo promoción de la tarjeta, sin venir a cuento. Esto es, como digo yo, es como una especie de venganza. Vamos a seguir. En PlayStation 5 todavía no hay forma de expandir el almacenamiento de SSD, lo que limita la cantidad de juegos grandes como Call of Duty que puede instalar a la vez. No solo acaba de decir que la serie aquí está muy bien con la tarjeta, sino que acaba de decir que la PlayStation 5 ni siquiera tiene. Esto es impensable en Kotaku, ya os lo digo yo. Esto es los últimos años, en Kotaku, impensable, ultrapipero a muerte, pero estos son los principales, a muerte. Esto es, como digo, es que le han cortado el grifo. Que Sony no tiene ni dinero para maletines. Es así de sencillo, una crisis total institucional. También comencé a descargar más juegos de Xbox 360 y Xbox One que tenía y descubrí que funcionaba muy bien en la nueva máquina. Más promoción, más publicidad. Game Pass comenzó a agregar más juegos a mi creciente lista de cosas para jugar. Ahora habla del Game Pass. Ahora acaba de hablar de la retrocompatibilidad. También comencé a aprovechar la capacidad de rebotar el crossplay entre mi Xbox One, PC y Xbox Series X, y algunos juegos me permitían jugar en cualquier lugar sin necesidad de transferir archivos guardados. Está haciendo mejor promoción prácticamente que Phil Spencer, diciendo en muy poquito tiempo todas las cualidades de la Xbox. Por ejemplo, Gears 5, comencé a reproducir el juego en Xbox One, luego me mudé al PC, luego me mudé a mi Xbox Series X mientras jugaba algo en el PC, y luego me mudé a xCloud en mi teléfono cuando quería jugar en mi sala de estar cerca de nuestra chimenea durante una noche fría. Acaba ya también de meter a xCloud y funcionó. No tuve que administrar guardados, instalaciones ni nada. Fue perfecto. Esto también sucedió con Watch Dogs Legion. Empecé a jugar en Xbox One, luego obtuve mi nueva consola y arranqué el juego en la Series X. Todos mis progresos, logros y guardados me estaban esperando, sin problemas, sin pasos adicionales. Y ahora viene el palo a Sony. Mientras tanto, en PlayStation 5 pude mover mis partidas guardadas de Assassin's Creed Valhalla, pero no obtuve todos mis trofeos. También descargué accidentalmente la versión de PlayStation 4 la primera vez que fui a instalarla, lo cual fue molesto y una pérdida de tiempo. Esto es uno de los males endémicos que tiene también las versiones que de la gente que instala los videojuegos en su PlayStation 5, que es que de manera automática, en vez de instalarte la versión de PlayStation 5, te instala la de PlayStation 4. Otra razón por la que he pasado más tiempo en mi Xbox es la compatibilidad con versiones anteriores. Claro, casi todos los juegos de PlayStation 4 funcionan en PlayStation 5, pero ningún juego de PlayStation 3 o PlayStation 2 funciona en la nueva máquina. Otro palo. En Xbox he estado jugando juegos de Xbox 360, juegos de Xbox One e incluso un juego original de Xbox. Esto está claro, hay que decirlo así. Esto es mentira. Este señor no ha jugado a un juego de Xbox original, vamos, ni de broma, ni a la 360. Pero está como queriendo apalear a la PlayStation 5 y decir toda la virtud. Es la sensación de este artículo de Kotaku, que sin venir a cuento no ha habido un gran acontecimiento, realmente. No, simplemente el único acontecimiento que yo puedo explicar para un artículo tan destructivo en contra de PlayStation y de manera sorpresiva, totalmente sorprendente, a favor de Xbox, es que se ha cortado el grifo. También se ven geniales gracias a la función Auto HDR integrada en la nueva Xbox.
Y recientemente los juegos más antiguos mejoraron aún más en Xbox Series X con la función de FPS Boost. Y sabes, pero bueno, pero esto es que es un anuncio andante. Todavía es limitado, pero poder jugar a través de New Super Lucky's Tale a 120 FPS fue fantástico. Que tú has jugado al New Super Lucky's Tale en la Xbox, Kotaku, eso es mentira. Pero como digo, un despecho. Están como despechados. Master Chief Collection también funciona a 4K 120 frames y se ha convertido en uno de mis juegos más jugados de 2021. No me lo creo. También es genial poder saltar al PC para seguir progresando en mi cuenta. No me creo su experiencia personal. Todo lo que está diciendo, sí, son las cualidades que todos sabíamos que tenía la Xbox y que todos por eso dábamos como muchísimo mejor sistema y muchísimo mejor consola, porque es así, tanto la Xbox Series S como la Xbox Series X. Pero aquí, al parecer, en Kotaku, lo acaban de descubrir, se acaban de dar cuenta y sin venir a cuento. Game Pass es otra gran razón, el Game Pass lleva desde hace 3 años o más, por la que mi PlayStation 5 está comenzando a acumular algo de polvo. Pero es que de verdad, mira a Wilson, mira el pobrecillo de Wilson que está diciendo tú también, Kotaku, tú también. ¡Ah! Es que es verdad. Es que Wilson, la verdad es que eres muy inútil, eso hay que decirlo, y no sirve en estos momentos absolutamente para nada. Me refiero a la hora de jugar a videojuegos, para otras cosas, hombre, con el tochaco que tú eres, pues servirá para muchas cosas, yo qué sé, para jugar a la pelota vasca. Por ejemplo, pues sí puede servir, porque hay una pared ahí enorme, pues bueno, pues vale. Cosas así puede servir la PlayStation 5, para jugar a videojuegos no. Pero que Kotaku sea así, increíble. Acumular algo de polvo, lo ha dicho de manera literal. Acabo de descargar Dirt 5 en mi Xbox, que se agregó recientemente a Game Pass. Ni siquiera encendí la consola. Lo hice todo a través de la aplicación Xbox Fácil de usar en mi teléfono. Ya sabéis que desde el teléfono móvil puedes descargar los videojuegos en tu videoconsola. De hecho, podría reproducirlo en mi teléfono a través de xCloud, pero voy a esperar para reproducirlo en mi gran televisor 4K con el modo de 120 frames habilitado. Es un anuncio lo que está haciendo. Supongo que a medida que salgan más grandes juegos de Sony, como el Horizon Forbidden West o el Ratchet & Clank, pasaré más tiempo en la PlayStation 5. Pero si actualmente está tratando de comprar una consola, atención a esto, esto es lo más fuerte de todo, la conclusión. Si actualmente estás tratando de comprar una consola de próxima generación, en primer lugar, buena suerte por lo del stock, ¿no? En segundo lugar, si no eras muy quisquilloso, creo que en este momento una Xbox Series X podría ser la mejor opción. Kotaku, de manera oficial, te dicen que estás con la PlayStation 5 cogiendo polvo y te acaba de recomendar a ti, no, a todo el mundo, que se compren la Xbox Series X. Kotaku. Especialmente si te importa jugar juegos más antiguos o estás dispuesto a pagar por el Game Pass. Como dije antes, me siento mal. Mi pobre PlayStation 5 está allí. Solo se usa durante unas pocas horas de Red Dead Online o GTA Online. Quiero amarla a la PlayStation 5. Adoré a mi PlayStation 4 e incluso a las PlayStation VR. Es una de mis consolas favoritas de todos los tiempos. Fijaos si puede ser pipero el de Kotaku. Mira si llega a ser pipero, ¿eh? VR, PlayStation 4, una de las mejores consolas de la historia. ¡Ah! Pipero a más no poder, dice. Pero no puedo dejar de jugar con mi Xbox Series X. ¡Wololo, wololo, wololo, wololo! Y no quiero. Como que, y no quiero. O sea, estamos hablando de Kotaku. Estamos hablando, como para que quede perfectamente grabado, que son piperos a muerte. Son piperos a mal no poder. Dice, estoy jugando muchísimo con mi Xbox Series X y no quiero. Fijaos lo que llega a decir. Lo siento, PlayStation 5. Volveré cuando salga Deathloop. Promesa. Y este es el artículo. El artículo es de un pipero sonier, Kotaku, que se está declarando abiertamente ultra sonier.
está pidiendo lo siento continuamente a PlayStation. Está diciendo que está jugando muchísimo a la Xbox. O sea, es como que no lo puedo evitar de tan superior que es. Estoy hinchándome a jugar a la Serie X. Y estoy haciendo que coja polvo la PlayStation 5. Lo está diciendo así. Es un artículo increíble. Lo realmente significativo de este artículo, más allá de lo que todos sabemos de las virtudes de la Xbox y de los enormes defectos que tiene PlayStation, que todos lo sabemos, al parecer ahora se ha dado cuenta Kotaku, ahora se ha dado cuenta pues porque no tiene delante el maletín. Es una venganza, muy claramente, es una traición, es un despecho, es una calentura, es un impulso de cabreo. De mala leche. Se han puesto de mala uva y han dicho que no hay maletín, que no hay maletín. Pues ahora te voy a enterar. Ahora te voy a enterar y voy a soltar toda la verdad. Toda la verdad de lo mucho que le falta a la Play, de lo bueno que tiene Xbox, y me voy a inventar una historia como que yo estoy viviendo esas cosas. Eso es todo inventado. Eso es todo inventado. Que este New Super Lucky Stale, que incluso ha jugado un juego de la Xbox original. ¡Mentira! ¿Pero cómo va a ser eso, verdad? No, es despecho. Y lo realmente trascendente de esta noticia de Kotaku es que incluso a Sony se le está agotando el grifo de los maletines, que no se puede ni permitir eso. Está cerrando la sucursal de PlayStation en Brasil. Lo que hemos dicho de que ha cerrado Japan Studio. O sea, está perdiendo a una marcha enorme totalmente lo que es su identidad. Japan Studio es la identidad de lo que eran sus videojuegos PSP, PlayStation 2, PlayStation 1. Ha perdido su identidad, que era Japón. Y ahora se ha occidentalizado totalmente. No tiene nada que ver el catálogo de videojuegos de la PlayStation actual con lo que era la PlayStation 1. Absolutamente nada que ver. Que yo estaba plagado de survival horror, de RPG, toda clase de variedad de videojuegos, pero los estudios más importantes de la Sony PlayStation 1 eran Square, Namco, Capcom, Konami. Estudios japoneses. Ahora son Naughty Dog, Insomniac, Santa Mónica, todos estudios occidentales. Ha perdido su identidad. Pierde su identidad, y luego hablaré de esto, porque esto es lo más grave de toda la crisis, es que quitan de la PlayStation Store las películas y las series. Esto viene desde la PlayStation 2, lo de los DVD para ver películas, PlayStation 3, el Blu-ray, incluso los UMD de la PSP para ver películas. Siempre había buscado con especial interés Sony PlayStation, el que se moviese dinero con las películas y tal. Acaban de quitarlo porque no tienen dinero. Eso ya lo hablaremos en otro vídeo, porque es lo más grave de todo. Es, como digo, la pérdida totalmente de identidad. Pierdes lo de las películas, pierdes la seña de identidad de tu catálogo, de todo lo que resuman tus videojuegos, y luego la tercera seña de identidad, pagar maletines. Pagar maletines. Es la tercera seña de identidad de PlayStation, más allá de la piratería. Pagar maletines a la prensa. Y aquí en Kotaku no ha llegado el maletín. No tienen ni dinero para pagar el maletín, los de Sony. Se lo han gastado todo en los premios de The Last of Us 2. Se han gastado toda la pasta. Del The Last of Us 2 luego tenemos que hablar, ¿eh? De los packs que están saliendo, ¿eh? GOTY. Cada vez que hay un nuevo premio al The Last of Us 2, premio GOTY, por algún motivo se rebaja el precio. Dijimos lo de los 15 euros, ¿verdad? 15 libras, que son unos 17 euros que costaba el The Last of Us 2. En fin, se está vendiendo ahora, es que se está vendiendo regalado el The Last of Us 2. Cada vez que le dan un nuevo premio de GOTY, rebaja su precio. Es increíble, es increíble. Hasta ahí han llegado los maletines de Sony. Nunca más. Kotaku, corazón, pulmón, todo de la piperomasonería mundial. El principal bastión, el corazón de Europa, que es donde más ha estado vendiendo PlayStation desde siempre. Les traicionan de esta manera de la noche a la mañana. Encima lo ponen en el titular. Lo siento, PlayStation 5, inesperadamente la Xbox. Fan a muerte de Sony. Lo están reconociendo también, ¿eh? De una manera muy descarada, que Kotaku siempre ha estado con Sony. Bueno, no descubren nada.
Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, yo simplemente estoy poniendo aquí porque quiero que os enteréis, quiero que veáis cómo se están desarrollando los acontecimientos. De que Sony no está preparada para lo que se está viniendo. El 85% de las ventas de videojuegos, el 85% en Reino Unido han sido en formato digital. No están preparados los de Sony para eso. Y Xbox se ha adelantado muy bien al acontecimiento. Con el Game Pass, con Xbox Gold. Saben dónde está el dinero y están más preparados que nadie. Hay que decirlo así. Vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos. Minuto y resultado. Crisis abierta, van a peor. Lo dijo el año pasado Jim Chocolate Ryan. Vamos a tener un año muy difícil. Lo dijo Jim Chocolate Ryan a principios del pasado año. Vamos a pasar un año muy difícil. Pero él dijo un año. No, no, van a pasar bastante más tiempo. Pasándolo muy mal los de Sony. ¿Por qué dijo eso? Porque estaban en crisis. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Siempre os digo lo que está sucediendo. El artículo, increíble, de verdad, es que es increíble. Yo que llevo siguiendo todas las noticias de videojuegos durante años, todos los días, y encontrarte con este artículo de Kotaku es que es tan llamativo y tan... La única explicación que existe es lo del maletín, que ya no tienen dinero ni para maletines. Que lo paséis muy bien con los videojuegos, muchísimas gracias de corazón. Gracias a los miembros del canal de YouTube, ya sabéis, tenéis tanto la capacidad de poner el título del vídeo como de elegir el tema realmente. Y nada, un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias por recompensar pues tantos años que llevamos juntos. Muchísimas gracias de corazón. El bueno de Wilson. Wilson, ¿tú qué dices? ¡Cállate! ¡Inútil! ¡Payaso! ¡Que no sabe hacer nada! Otro día más sin jugar a ti. Porque no hay nada a lo que jugar. ¡Inútil! Mientras tanto, me estoy hinchando de jugar al Bravely Default 2 de la Nintendo Switch. Maravilloso. Que vosotros estén muy bien, ya sabéis, el canal de mi hermano Hachi Renacido. Hachi Renacido. El canal de mi hermano, muy, muy bueno el canal. Lo tenéis en la descripción del vídeo, el enlace. Y luego tenéis en la descripción del vídeo Amazon Instant Gaming. Gracias por hacer vuestra compra desde mi enlace Amazon Instant Gaming. Muchísimas gracias de corazón. Que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos y hasta la situación real. Estamos viendo varias noticias de crisis abierta de PlayStation. La iremos describiendo a lo largo de los días, pero que sepáis que incluso ya lo que era la piperomasonería más rancia está traicionando a PlayStation. ¿Por qué? Por falta de dinero. Y si no les pagas, ¿qué ocurre? Que dicen la verdad. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego.